nosotros a la hora de poner los videos. Faltan los ratones, dijo. Juanse también es hincha de Boca. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Lea y los ratones? Porque el indio también es hincha de Boca y yo respeto que pongan. Pero, es como hablar de Riquelme y el Pochi Chávez. Disculpame que te lo diga así. No, pero no indio... veo al Pochi abriendo un recital de los Stones. Pero el Pochi hizo un gol de un campeonato. Es cierto. No es desmerecer al Pochi, pero es poner en su lugar al Indio Solari. Bueno, pero a ver, podemos pedir. Yo puedo pedir la canción la que le cantaron los ratones al Diego. Es una quisiera ver al Diego para siempre. Ciro también le hizo una canción. Calamaro es un independiente, también hizo una canción. Bueno, pero el Diego es universal, ¿no? Sí. Aunque sea nuestro. Es nuestro, pero es de todos. Pero se lo prestamos. Se lo prestamos, pero el Diego no se presta igual. Porque el Diego siempre repite y repite que es bostero, así que. Sí, totalmente. Eso bueno, está entonces, clarísimo. Chicos, pidamos la de los Guasones, 100 años más, que de Canta Román. Sí, que Canta Román. Tiene ahí una mezcla, porque inicialmente la letra era. A Román no lo prestamos. Para Maradona y después era para Diego. Nosotros tenemos sorteo, lo vamos a decir. El número que dijimos antes no estaba bien, no, así lo vamos a decir. Lo tienen ahí en pantalla. Hicimos a propósito. 21-96-71-16. En algún momento vamos a decir y tienen que llamar. Y se pueden ganar un pack de Isebec TX. Volvemos a mandarle un saludo a nuestro amigo Caucielo, que creo que la producción se encargó de mandarle una foto. Y nosotros tenemos una entrevista muy, pero muy importante aquí en Diario Xeneize por Radio Demos. Preguntamos a la Boca y nos responden sin caso. Es el momento de la entrevista en Diario Xeneize Radio. Estamos acá en Diario Xeneize por Radio Demos y quiero presentar lisa y llanamente al jugador más ganador de la historia de Boca. O sea, una mejor forma. Argentino, punto. Sí, a un jugador, pero a mí me importa Boca. Vos sabés que el fútbol argentino, pero no es tan importante como Boca. Por supuesto. Estamos hablando, ya saben, porque hay uno solo que es el más ganador de la historia de Boca, que es Sebastián Battaglia. Bienvenido a Diario Xeneize. Seba, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Sebastián? Sebastián, ¿me escuchás? Me parece que no nos escucha Sebastián. Ahora la producción se va a encargar de volver a comunicarse con el que siempre decimos el más ganador de la historia de Boca. Una máquina de ganar. Que una lesión impidió que siga sumando campeonatos y no es casual que esa lesión también impidió que Boca siga ganando campeonatos, porque siempre fue una máquina de ganar Sebastián, un jugador ganador. Hacía goles de cabeza, luchaba, tocaba bien la pelota, completísimo. A mí lo que más me gustaba de Sebastián Battaglia era cómo cruzaba a las bandas. Él jugando en el centro del campo de juego, cómo relevaba a los... El equilibrista. Exactamente, al 8 o al 10, cómo aparecía por las bandas para... tipo un bombero. Recordemos que siendo muy juvenil jugó contra el Real Madrid, jugó contra el Milan. Previamente había jugado en la Libertadores del 2000. Claro, siendo muy joven por la lesión del Chicho Serna en el verano, en un partido de verano. Con lo cual Carlitos Bianchi, el más grande de todos, lo mandó a la cancha y él, siendo un juvenil, respondió. Apareció también Traverso como volante central ese año. Esperemos a ver si tenemos suerte con Battaglia. Entonces podemos ir contando cosas de él. Recuerdo que en el partido, el famoso partido 3-0 contra River, que seguramente él recordará más que cualquier otro, es el que le hacen el penal. Sí. El penal que... La asistencia a Palermo también. El penal que define el partido, en realidad. Ese 2-0 es el que termina de definir la serie y después, bueno, llega el famoso gol de Martín Palermo. Lo tenemos en comunicación, a ver si nos escucha Sebastián Battaglia. Bienvenido a Diario Xeneize. ¿Me escuchás? Mi nombre es Leandro Ulloa. ¿Qué tal, Seba? Te escucho un poquito bajo, pero te doy la bienvenida a cada Diario Xeneize. La actualidad de Boca es furiosa. Boca venía de perder un partido importante y viene de ganar en San Juan. ¿Cómo ves a este Boca? Y fue una partida que no fue desesperado. Pero bueno, por tanto, de ayer como para empezar a sumar a tres y empezar a tomar confianza. Que los resultados se sigan de esa manera, sumando de a tres, y puede ser un comienzo de algo que Boca pueda volver a campeonato. Me hablas de un comienzo de algo. Yo digo, yo te leo algo. Había un técnico que decía que una victoria llama a otra victoria. Ojalá sea un comienzo. ¿Quién escribió eso?
En realidad lo escribí yo. Lo escribí, pero ¿quién lo decía? Lo decía Carlos Bianchi en su momento, de que lo que es la victoria se llama una victoria y una derrota se llama otra derrota. Entonces, es como que, por eso digo que ojalá sea el comienzo, porque bueno, uno empieza a ganar y se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? A sumar de a tres y a ganar los partidos. ¿Te quedó marcada para siempre esa frase de Bianchi? Sí, son cosas que uno va aprendiendo y que van marcando el camino también, ¿no? Y yo creo que tiene que ser un poco así, ¿no? Acostumbrarse a ganar, acostumbrarse a sumar a tres, y eso va a ser de peleas en la final. Sebastián, te saluda Leandro Valdés. Justo que se nos cortó, te estábamos presentando como el jugador que ganó más campeonatos en la historia de Boca. Supongo que para vos eso no debe ser poco. ¿Cómo ves a este plantel, y si considerás que algún jugador de este plantel, llámese Cubitas, llámese Betancourt, puede hacer su carrera en Boca y llegar a algo similar a lo tuyo? Para mí no es poca cosa, porque ese récord, habiendo pasado tantos jugadores por la institución, ¿no? Para mí es algo muy lindo, algo que bueno, que siempre lo voy a disfrutar, hasta que ojalá que aparezca alguno que lo pueda romper, porque eso significaría que a Boca le fue bien y se pudo ganar campeonatos a lo largo de los años. Hay que ver también, como decís vos, hay jugadores que están en el club, que ya han ganado cosas, otros que no, pero bueno, todo sería muy lindo si se empezase a ganar cosas, a sumar campeonatos, y si alguno supera el récord, bienvenido sea, porque los récords están para romperlos. Seba, ¿cómo ves esto que se generó en este arranque de año? Boca venía de ganar dos títulos, y en dos fechas parecía que se había terminado todo, ¿no? Se había instalado un fin de ciclo para algunos jugadores y también para el técnico. ¿Sentís que está todo muy apurado? Sí, a veces es precipitada las cosas en el fútbol, ¿no? Porque se vive con mucha adrenalina, con muy el día a día, y los técnicos a veces necesitan también un proceso. Como hablamos recién, el Vasco viene a ganar los campeonatos y no es poca cosa, y se arrancó un verano con los resultados que no se esperaba y con el rendimiento que no se esperaba por lo que había mostrado el año pasado. Pero bueno, es precipitado todo, hay que darle tiempo a este equipo, han venido jugadores nuevos que se tienen que acoplar y encontrar el funcionamiento, hay jugadores lesionados, pero bueno, ojalá que Boca pueda encontrar ese rumbo, ese funcionamiento, y se vienen cosas importantes para el club, como la Copa Libertadores, y Boca tiene que pelear todos los torneos que tiene por delante. Seba, ¿cambió mucho de cuando jugabas vos ahora este apuro que hay en la gente, en la prensa? Y lo que pasa es que, o sea, yo viví una etapa muy buena, entonces no, si bien me ha tocado tener alguna campaña floja, sí, siempre creo que fue así, más en Boca, ¿no? O sea, es un club donde te exige cosas, te exige ganar siempre a donde juegues, ser protagonista, entonces eso hace que se viva con muy el día a día y muy partido a partido, ¿no? Porque tampoco cuando se pierde es totalmente drástico, ni cuando se gana toda felicidad. O sea, hay que encontrar un punto medio también y buscar ese equilibrio que te permita obviamente ganar los partidos, tener tranquilidad y trabajar con mucha más tranquilidad en la semana. Seba, volviendo a la actualidad, hoy Boca juega con un medio campo Betancourt, Cuba, Gago, tres potenciales volantes centrales o tres interiores, como está moda decir, que el más o el menos es lo que se hubiera sido tu posición en el pasado. ¿Te gusta un mediocampo así o te gusta un mediocampo más clásico con un 8 estilo Vargas, como en su momento tuvo Boca? ¿Cómo ves el equipo? Ocaña, que también era hacer el ida y vuelta. Yo creo que Boca tiene un mediocampo joven, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, Betancourt y Cuba son dos chicos que aparecieron, que tienen un gran futuro y se tienen que acoplar a los demás y empezar
a crecer a la par de ellos. Cuba se encuentra con la titularidad también por una lesión de Pichi que no puede estar. Gago también tuvo una lesión, pero bueno, tiene mucho futuro, tiene mucho para aprender y ojalá vaya creciendo, porque su aparición fue realmente muy buena. Parecía que hacía mucho que estaba jugando en primera división y eso al grupo le hace muy bien, y Tancur también, y por ahí tienen un gran futuro ellos dos. Ayer también jugó otro chico que debutó y lo hizo muy bien. La verdad que esas apariciones son las que sirven en un equipo, que se acoplen de esa manera y puedan rendir y jueguen sueltos y los demás, los más grandes, los acompañen a los más chicos a crecer dentro del equipo. Yo, Seba, lo veo jugar a Betancourt y me sorprende con la tranquilidad que toca de primera, que aguanta la pelota, que busca la descarga. ¿Lo ves como, al menos lo percibo yo, un jugador sin techo que tiene destino europeo en forma inmediata? Obviamente tiene que crecer. Todavía son pocos partidos lo que ha jugado, pero tiene un futuro enorme por lo que demuestra en la cancha, por su manera de manejar la pelota, porque tiene una pegada. Pero bueno, ojalá que el rendimiento también de todo el equipo lo acompañe y más el rendimiento individual de él va a hacer que se destaque más en el equipo. Así que esperemos que no tenga techo y que vaya creciendo cada vez más. Seba, ¿notaste que tal vez Cubas no arrancó el año en el nivel que había mostrado en 2015, pero ayer tuvo una mejoría importante? ¿Lo ves así? Se mejoró en general en el partido de ayer. En realidad todos por ahí no arrancaron con el nivel que esperaban, ¿no? Entonces eso hace que el equipo no funcione como se espera, pero la realidad es que siempre hay una revancha al siguiente partido, y más con todos los partidos que hay ahora, y Boca ayer pudo mejorar, pudo ganar, y bueno, eso toma confianza en todos los jugadores, no solamente en Cubas. Seba, vos compartiste por tu larga estadía y muy ganador en Boca, vestuario y plantel con Carlitos, con el Cata, con Gago y con Orión en algún momento. Lástima tu lesión que nos privó a nosotros de verte y a vos de seguir jugando. ¿Qué opinas cuando esa gente dice que los referentes quieren al Vasco, no quieren al Vasco? ¿Es verdaderamente tan así que tres o cuatro jugadores son los que determinan la continuidad del técnico, o los colocan a ellos como responsables de que el Vasco siga siendo técnico de Boca? Yo creo que ningún jugador entra a una cancha pensando en que va a perder el partido. No, la verdad sería muy difícil dudar de eso. Por lo menos nunca lo viví de esa manera. Yo creo que hay partidos buenos y hay partidos malos de los jugadores, y hay momentos de cada uno y momentos de los equipos. Pero que alguien entre a la cancha para hacer las cosas mal, yo creo que no lo he visto. Entonces, a veces se habla demasiado y se hace una pelota de... Y más en Boca, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. El que está en Boca tiene que saber lo que significa la prensa y todo lo que se puede llegar a hablar. Entonces hay que dejar de lado todos los comentarios y entrenarse y pensar solamente jugar al fútbol y tratar de mejorar, y que cada uno intente ser el mejor en su posición, en lo que está haciendo dentro de la cancha. Sí. Después las cosas pueden salir bien o mal, pero bueno, que queden claros de que se está haciendo todo el esfuerzo para mejorar. Sí, Seba, yo en realidad te lo preguntaba al revés, no desde la negativa, sino desde la positiva. Vos, siendo integrante del plantel, ¿considerás que está bien que se le pregunte al técnico, ¿no?, que se le pregunte al jugador si ellos van a respaldar al Vasco, o si son preguntas innecesarias porque se cae de maduro que el jugador siempre respalda al técnico porque quiere ganar? La verdad me parece una cosa igual hacer una charla. No puedo tocar bien porque no estuve adentro, no sé si hablaron, no hablaron, qué hablaron. Tampoco quiero hablar de algo que no sé, pero... se supone que hay un problema entre técnico y jugadores, obviamente que se trataría de solucionar y de ver cuál es el problema, pero la realidad es que no quiero hablar de algo que no sé si realmente pasó o se reunieron y hablaron
de por qué se juega mal o qué está pasando, pero no de que hay un problema o que si van a bancar o no al Vasco. Como te digo, yo creo que cada jugador que sale a la cancha no quiere perder, por lo menos eso me pasa a mí, no me gusta perder ni la bolita, entonces menos cuando yo juego con el fútbol. Seba, ¿sos de hablar con el Vasco? ¿Hablas seguido o de vez en cuando? ¿Cómo lo ves en esta función de director técnico? No, o sea, cuando me lo cruzo hablo, obviamente, pero hablo de otras cosas, no tanto de la función de técnico. Bueno, me tocó estar en Córdoba, lo vi, lo saludé, estuvimos ahí un rato hablando, pero no fue más que eso. Pero bueno, como te digo, el Vasco logró dos campeonatos donde el club hacía mucho que no salía campeón, o sea, a veces suena como inmerecido los cuestionamientos y cosas, porque es muy prematuro en este campeonato, recién arranca. Seba, te vi en Mar del Plata en el partido de verano con River, y la verdad que en realidad no me sorprende para nada cómo la gente te siente todavía el jugador, el número 5, el número 8, el 22 o el número que tengas en la espalda que representó el club. Cuando el Vasco sale como técnico, la gente que está en la cancha, ¿no percibís que la sensación es como te pasó a vos, que todo el mundo grita por el Vasco? O sea, suena más de afuera esta crítica fuerte hasta el Vasco que la cancha, porque yo que voy siempre a todos los partidos, porque siempre es muy aplaudido, se grita con él, por él, se lo alienta, como a los jugadores. Me llama la atención eso, porque se lo puso en el centro de escena, cuando verdaderamente el que va a la cancha, 9 de cada 10 lo están aplaudiendo. Sí, pasó también el otro día en Avellaneda, o sea, yo estuve con Atlético Tucumán y pasó también, o sea, la realidad, bueno, es que en este fútbol, en todos los equipos, pasa cuando el equipo va mal, el que cae es el técnico. Eso, no se va a ir un jugador a mitad de campeonato o 5 jugadores a mitad de campeonato, el que termina cayendo es el técnico. O sea, son las reglas de juego, el que es técnico tiene que saber que es así, y bueno, tiene que lidiar con eso. Pero la realidad es como decís vos, yo el otro día en la Bombonera, hasta cuando vino la formación y se lo nombró, y cuando terminó el partido también, o sea, el Vasco se iba, lo aplaudían, pero bueno, son las reglas de juego en el fútbol, y el técnico tiene que saber que tiene que lidiar con eso, como te dije recién. Seba, vos en un futuro tenés ganas de ser técnico de Boca, ¿es algo que vos tenés en mente? Hoy por hoy tengo el título, todo, tuve algunas propuestas de algunos equipos, pero bueno, si hay alguna chance de poder estar en Boca ayudando desde algún lugar, vamos a ver cómo avanza, pero bueno, si no pasa a más lo de Boca, arrancaremos por otro camino, y ese camino puede ser director técnico en algún momento. ¿Tenés tu cuerpo técnico armado? Sí, ya lo tenía hablado cuando surgieron las posibilidades de los equipos que se hablaron, pero bueno, no llegamos a concretar, pero ya esperando en algún momento poder estar ligado otra vez al fútbol. Hay una chance en Boca, así que veremos cómo sigue. Las propuestas, ¿cómo se dieron y por qué no se concretaron? ¿No te atraía el proyecto? ¿No se terminaron cerrando los números? No, solamente porque cuando, bueno, hay equipos que no tienen entrenador, se reúnen con varios y después van tomando decisiones, nada más, pero no por alguna otra cosa en especial. Recién, Seba, dijiste que te gustaría ayudar a Boca. ¿Cómo se te ocurre ayudar a Boca desde tu conocimiento, desde tu estirpe ganadora, de la posibilidad que tenés de transmitir a los más chicos tal vez lo que es la camiseta de Boca, lo que significa la gloria deportiva? ¿Te ves en ese rol, tal vez trabajando en inferiores o como un emblema de Boca a nivel internacional, transmitiendo lo que es Boca pasión y Boca fútbol? Mira, la realidad es que hoy estamos... de gente trabajando, y Daniel ha vuelto a confiar en ellos, y así que por ese lado no creo que sea, o podemos llegar a ayudar también desde otro lugar. Pero bueno, yo te digo, veremos cómo avanza, dándole una idea
y bueno, yo dije que en lo que pueda ayudar estoy dispuesto, y como para que Boca mejore y Boca pueda estar en lo más alto, lo voy a hacer y voy a aportar todo lo que aprendí a lo largo de mi carrera. Seba, te llevo al Bataglia jugador, al grandioso Bataglia jugador. Me vienen a mi cabeza decenas de imágenes tuyas. Si vos tenés que elegir una o dos, ¿sería el Seba no se va en la cancha de Boca allá en el día que te llevaron en andas de punta a punta, el día que saliste de la cancha diciéndole a River le dimos el baile del siglo, que hiciste un gol de cabeza, la vuelta en Japón, siendo un chico, el más joven de la cancha contra el Real Madrid? ¿Cuál es la imagen que viene rápidamente a tu cabeza, o cuál es la foto que no querés borrar nunca de tu historia? Sí, es difícil elegir, pero se me vienen muchísimas imágenes a la cabeza, ¿no? Yo primero me voy a quedar con las dos, voy a elegir dos, que son los dos goles arriba, porque eso no se olvida más. Uno en cancha arriba y uno en cancha de Boca, sí. Y que tuve la suerte de poder hacer uno en cada cancha, y para mí fue realmente espectacular. Y después me quedo con la foto de cada vez que logramos salir campeón, ¿no? Que yo creo que no hay nada como eso, de llegar a lograr el objetivo después de un largo año, una larga temporada de trabajo, llegar a ganar un campeonato es como el cumplir o como tener el trabajo realizado de todo lo que hiciste durante el año. Entonces, la foto es de ganar y después de los goles arriba. Seba, te saluda Paloma. Y hablando de fotos, yo el día de la despedida de Bataglia me disfracé de fotógrafa, conocí fotógrafa, y saqué creo que una de las fotos más lindas que he hecho, que es una foto tuya, Seba, emocionado, mirando la Bombonera con tu familia, y lo que noté en esa foto es tu conexión como persona, como jugador, como hincha, con la gente de Boca. Porque lo veo en muy pocos jugadores, y en esa foto Seba mira a los hinchas, y hay magia en esa foto, porque esa conexión, Seba, dura hasta hoy, ¿no? Ese día fue impresionante, porque lo pude disfrutar mucho a pesar del dolor del tobillo, y fue un día inolvidable, como ya lo he repetido varias veces, para mí, porque tenía esa oportunidad de estar una última vez, en la Bombonera, y con la gente y despidiendo de esa gente. O sea, no muchos jugadores pueden tener una despedida, y yo la pude hacer, y la verdad que, como decís vos, estoy totalmente agradecido de la gente de Boca que me brinda cariño hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo, Seba, que la Bombonera te regaló ese día una fiesta inolvidable, una despedida como la que te merecías, y vos en retribución, además de todos los títulos que ganaste, le regalaste al pueblo bostero una fiesta inolvidable, porque reuniste a la familia boquense de punta a punta. Estaban todos los ídolos de toda la gente que estaba seguida en la cancha, y creo que no solo vos no te lo vas a olvidar nunca, sino que la gente tampoco. Sí, fue algo que había pensado, porque me tocó vivir un montón de etapas en el club, y donde todos los que estaban ahí fueron parte, y la gente le iba a agradecer mucho también. Entonces fue muy lindo poder juntar a todos, que vengan, que disfruten otra vez la Bombonera, jugar ahí, y la verdad que yo creo que a todos le gustó mucho poder vivir ese día, lo que se vivió en la cancha. Te hago la última, Seba, y te agradezco por el tiempo. Nombrabas a la Bombonera recién. ¿Qué significó para vos volver ese día a la Bombonera? ¿Y qué significó siempre y qué significa hoy ese estadio para vos? Es un estadio único, único en el mundo. Por lo que transmite la gente, por la energía que hay dentro de la cancha, porque la verdad que en lo personal, cada vez que me tocaba jugar ahí, lo vivía de manera especial, porque la gente te empuja más, te empuja a seguir corriendo, a seguir intentando hacer las cosas bien y absorber la gente a favor y no en contra. Entonces, ese era mi pensamiento cada vez que entraba a la cancha, ¿no? Y bueno, ese día fue mi última vez, y como te digo otra vez, agradecido a toda la gente de acá. Seba, para cerrar, y nuevamente te agradecemos,
Si a vos te dicen que Boca va a tener un estadio de para 80.000 personas, plateas y palcos VIP, y vos que jugaste a la Bombonera, ¿qué podés opinar o qué le podés transmitir a aquel socio que no sabe si Boca tiene que cambiar el estadio o si tiene que ampliarlo y mantenerse donde está, como pensamos todos nosotros? No, la realidad es que, bueno, no sé cómo es tampoco el tema de si se puede agrandar o no, si hay que hacer un nuevo estadio. Lo que está claro es que obviamente hay gente que no puede ir a la cancha, y Boca, si tuviese más capacidad en su estadio, no tengo duda que se llenaría. Entonces, hay que verlo, qué es lo que sucede en cuanto a si se puede agrandar o no. No lo sé, toco de oído nada más. Entonces, es un tema complicado, y bueno, la gente que está encargada de eso analizará cuál es la mejor solución, si el estadio nuevo o agrandar la Bombonera. Pero bueno, veremos qué pasa también con ese tema. Está claro que hay mucha gente que por ahí no puede venir a la cancha y quisiera estar adentro. Seba, te agradecemos nuevamente muchísimo por el tiempo. Te esperamos acá en Diario Genés en cualquier otra oportunidad. Y bueno, agradecerte enormemente por todos los títulos que le diste a Boca. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo grande. Así pasaba Sebastián Battaglia, el más ganador de toda la historia de Boca Juniors, aquí en Diario Genese por Radio Demos, y hacemos una tanda, la tanda de las 20. Ya se pasó la primera hora del programa. Nos reencontramos en pocos minutos.